Buenos días, bienvenidos sean todos a esta conferencia de SPPE el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a todos, eh, sean muy bienvenidos. Les vamos a dar a, a continuación unas invitaciones generales, esperando que nos puedan apoyar en, en seguirlas. Eh, les pedimos, por favor, que guarden silencio y que pongan su micrófono en silencio. Por favor, apaguen sus cámaras para que pueda fluir la el ancho de banda, nos ayuden también con sus preguntas y respuestas al final de la conferencia para que nuestro ponente nos haga el favor de responderlas correctamente y en el orden adecuado y cualquier duda o sugerencia o comentario adicional que ustedes tengan para estas conferencias que pueda sumar a enriquecer estas colaboraciones de aprendizaje y de seguir profesionalizándonos en este... En esta industria de protección contra incendios, por favor, les pedimos que nos contacten al correo que está ahorita apareciendo en la pantalla y con mucho gusto le vamos a dar seguimiento para que podamos ir mejorando día a día todos en conjunto en la industria. También aprovecho para darles la bienvenida a mis compañeros del Comité de SFP Capítulo México, que tenemos aquí conectados al ingeniero. Luis Enrique Bernal, que es el presidente de SPPE, Capítulo México, así mismo al maestro eh, Ricardo Méndez, al cual les agradecemos muchísimo su presencia y siempre su todo su apoyo para hacer posibles estas conferencias. Eh, es importante también aprovechar y darles la bienvenida a todos los países que nos acompañan este día. Tenemos presencia de 18 países en esta conferencia, lo cual agradecemos muchísimo y queremos que se sigan sumando, que sigan compartiendo esta información tan valiosa que solamente enriquece a la industria de la protección contra incendios. Queremos agradecer a, a los siguientes países que están con nosotros, este, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, Mozambique, Panamá. Perú, España, Estados Unidos y Venezuela. Gracias de verdad por su apoyo y por estar conectados el día de hoy. Eh, nuestra agenda de hoy va a estar con eh, presentando la, la, la conferencia de prevención de incendios ante fallas por arco en sistemas eléctricos residenciales y fotovoltaicos, que lo va a presentar el ingeniero Luciano Ángeles Tevez Ángeles y Tapia, lo cual agradecemos mucho que tenga el tiempo y el espacio para compartir sus conocimientos con nosotros. Después seguiremos con la sesión de preguntas y respuestas y al final vamos a dar los, eh, los anuncios que tenemos de SFPE para compartir con ustedes. También hacemos un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores. Les agradecemos mucho el que se, que esto hace que sea posible en estas conferencias mensuales. Les agradecemos mucho que estén apoyándonos. Y bueno, nos, para nosotros es muy importante seguir fomentando eh, toda la misión y objetivos de CFPE para que conozcan siempre cuál es nuestra misión y nuestra misión es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Y nuestros objetivos siempre... Para tenerlos presentes, es fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendios. También la profesionalización de las personas en ingeniería contra incendios en México y difundir la cultura de la protección contra incendios. Y como les comenté, tenemos un gran conferencista y nos emociona presentarlo. Entonces, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Luciano Ángel Esteves Itapia, lo cual le agradecemos infinitamente su, pres su presencia en esta conferencia. Eh, el ingeniero es electricista, graduado del ECIME, del Instituto Politécnico Nacional, es un destacado consultor en sistemas fotovoltaicos y director general de Steves Books. Él es acreditado como perito en energ energías renovables y sistemas fotovoltaicos y es también un reconocido instructor en el área impartiendo cursos y diplomados en diversas instituciones desde 2003. Vamos a darle una bienvenida importante y calurosa al ingeniero y por favor, ingeniero, si nos puede complementar su presentación y su perfil, su biografía, le agradeceremos muchísimo para ampliar más sobre todo el conocimiento que tiene para aportarnos. Gracias y bienvenido, ingeniero. Okay, muchas gracias, Cindy, muchas gracias a, a Ricardo, a Luis Enrique por la invitación y darnos la oportunidad de platicar con ustedes sobre las experiencias que... Hemos tenido en el campo de la normativa en la protección contra incendios y hoy específicamente hablaremos sobre los eh, problemas que se pueden presentar tanto en el interior de las residencias como en las azoteas, en los sistemas fotovoltaicos y eh, transmitirles, como les digo, las experiencias que nos ha dado el de estar en algunos comités de. De formación de, de normas, tanto a nivel gubernamental como en, en instituciones privadas, y la experiencia de 40 años para una empresa fabricante de equipos eléctricos, que ahí nos proporcionó la oportunidad de, de obtener más conocimientos y esperemos transmitírselos a ustedes, más que nada con el fin de hasta donde se pueda y no se pueda prevenir incendios porque la falla por arco está presente por todos lados. Gracias. Gracias, ingeniero. Entonces, pues damos inicio a la conferencia y gracias. Queremos agradecer a la colaboración de Ambrasi con APSI en esta y en todas las exposiciones y conferencias que tenemos. Gracias por todo el apoyo y por todo el, el, el respaldo que nos dan a través del staff. Muchas gracias. Bien, qué que bueno que hace la aclaración porque sí, si este, que no les, sobre todo a, a nuestros amigos de fuera de México, eh, se preguntarán por qué es el logo de Ambrasi, no? Fueron quienes nos eh, eh, invitaron, nos promovieron, nos contactaron con, con la sociedad y este, pues son eh, también una asociación que está comprometida con la protección contra incendios. En fin, eh, hoy hablaremos de la prevención de incendios de por fallas de arco en sistemas eléctricos residenciales y fotovoltaicos. Eh, los temas eh, en donde nos vamos a enfocar es diferenciar qué es cortocircuito y qué es falla por arco. Eh, la falla por arco en corriente alterna y corriente directa, las regulaciones que eh, tenemos, aquí me van a, a disculpar porque eh, me voy a enfocar a las regulaciones que tenemos en Norteamérica, qué bueno que hay este, visitantes de otros países pero tengo entendido que Centroamérica, sobre todo, siguen también las regulaciones eléctricas de, del Código Eléctrico de Estados Unidos y en Argentina, pues ahí eh, siguen las dos regulaciones, pero la falla por arco está presente en todos los lugares y ese no reconoce fronteras. Eh, el problema que, lo, que tenemos en las instalaciones residenciales, lo que tenemos en las fotovoltaicas los equipos que hay para prevenirlos, eh, cómo se origina la falla y cuáles son los puntos eh, débiles donde más frecuentemente tenemos la falla por arco y una conclusión. Antes que nada, eh, mencionar que el arco eléctrico eh, tenemos, como les mencionaba hace un momento, eh, tenemos un arco eléctrico descontrolado que lo tenemos presente en las descargas atmosféricas, pero también tenemos un arco Eléctrico que podemos controlar y nos puede beneficiar. Eh, ejemplo, este es un arco en una subestación eléctrica, pero es durante una interrupción controlada. Pero también tenemos soldadura de por arco. iba a decir falla, pero aquí no es falla, es un arco controlado. Lo tenemos también en los automóviles. Las bujías eh, hacen andar el motor de nuestros autos cuando todavía no son eléctricos en base a un arco. Tenemos eh, la estufa de gas, en México utilizamos muchas estufas de gas, en otros lados ya utilizan eh, estufas eléctricas, pero el encendido de la estufa de gas también es a base de un arco controlado. Y también tenemos, eso sí creo que en muchos países, la fundición de metales por un arco controlado. Pues bien, entonces aquí tenemos el controlado y el descontrolado. No vas a hablar de ninguno de esos, sino la intención es, en principio, hablar de lo que tenemos más cerca, que es lo que tenemos en las casas y en los techos de las casas. Y otra cosa que también conviene diferenciar es el cortocircuito y la falla por arco, que son dos elementos que también tenemos con mucha frecuencia. El cortocircuito implica una conexión directa entre dos puntos de un circuito, o sea, se cierra un circuito eh, y produce una alta corriente y eso puede eh, destruir aislamiento y generar incendios y la falla por arco ese es al contrario ya tenemos un circuito cerrado una conexión cerrada y en el momento de abrirse ahí se ioniza el aire y se produce un arco similar al, al de una descarga atmosférica no más que este es en menor eh, tensión y menor corriente pero ambos son peligrosos y ambos pueden causar daños graves si no se detectan y se corrigen en tiempo. Y un cortocircuito y una falla por arco son dos tipos de problema eléctrico que pueden ocurrir en un sistema eléctrico. Ambos son riesgos de incendio, pero son diferentes en su naturaleza y cómo afectan al sistema eléctrico. Eh, Existen para ambos casos protecciones para prevenir esta falla o prevenir eh, los daños y amortiguar eh, el daño que puede causar tanto a personas como equipos y sobre todo para prevenir incendios aquí está un detalle de un cortocircuito cuando ocurre cuando dos conductores que normalmente están aislados se tocan directamente creando una ruta de baja resistencia para la corriente eléctrica. Pueden deberse a aislamiento defectuosos, cables sueltos, componentes dañados, conexiones incorrectas o aislamiento dañado. La corriente que fluye a través de este camino es alta, originando elevadas temperaturas con daño a equipo y posibles incendios. Puede ocurrir antes o después de una falla por arco. Ahora, por otro lado, la falla por arco es una descarga eléctrica cuando la electricidad salta a través del aire, eh, pero antes ya se formó un, un, un plasma que implica la ionización del aire entre los dos conductores. Y entonces, si alguno de ustedes ha estado eh, en un área donde hay descargas atmosféricas, se eh, propaga también un olor a ozono, ese ozono es la formación del plasma en el aire a través de donde está circulando el arco. Ocurre debido a cables dañados, conexiones flojas o mal ajustadas, herramientas o equipos defectuosos o donde existe una separación inadecuada entre los conductores y pueden generar unas altas temperaturas. Ya vimos en los hornos, ahí las utilizamos para bien, pero son 3.000 grados centígrados o más generan ruido, generan luz y generan presión de gas y pueden provocar daños en equipos, estructuras y un incendio o lesiones. ¿Cuáles son las protecciones que existen para eh, prevenir el cortocircuito? Eh, en corriente alterna, en las casas, ya tenemos... Uh, un dispositivo que es a base de fusibles o interruptores automáticos para prevenir de la sobrecorriente y cortocircuito. A final de cuentas, un cortocircuito es una alta sobrecorriente y ahí estamos hablando de corriente directa. En cambio, las fallas por arco ya son eh, eh, dispositivos mm, un poquito más tecnificados y eh, algunos vienen en el interior de los inversores, que son los dispositivos que transforman la, la energía fotovoltaica a energía de corriente alterna para poderse utilizar en las casas. Interiormente vienen ya dispuestos con una protección del falla por arco. Pero este, a nivel residencial tenemos también un dispositivo que es muy parecido al interruptor termomagnético. Aquí en México, algunos les llaman pastillas, otros les llaman breakers, otros les llaman este, apagachispas, no sé por qué, pero este es, en fin, a final de cuentas, un eh, dispositivo automático que interrumpe el circuito y cumplen también con las funciones de protección por sobrecorriente, pero en la parte inferior tienen toda una circuitería electrónica para detectar los fallos por arco en corriente alterna. Y también tenemos dispositivos para los sistemas fotovoltaicos que individualmente por circuito nos pueden detectar el arco. Más adelante vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos. Ahora, hay diferencias entre la falla por arco que tenemos en corriente alterna y en corriente directa. El de corriente alterna ocurre regularmente en una instalación eléctrica residencial, comercial, industrial, y típicamente es una falla por arco en paralelo. En cambio, la falla por arco en corriente directa ocurre regularmente en instalaciones, sobre todo fotovoltaicas, en el circuito de salida, o sea, la que va de los paneles fotovoltaicos al interior, eh, a los dispositivos interiores, y típicamente es en serie. En serio, ¿qué quiere decir? Que es eh, muchas veces, la mayoría de las veces son conexiones flojas. Bien, y aquí cabe hacer notar por qué hay bastante diferencia entre una falla por arco en corriente alterna y en corriente directa. En corriente alterna, sabemos que la tensión eh, en México, Canadá, Estados Unidos es 60 ciclos por segundo en algunos países de Sudamérica creo que se utilizan 50 ciclos pero a final de cuentas la uh, tensión pasa por cero 120 veces por segundo o 100 veces por segundo si estamos en 50 ciclos entonces y ya la tecnología ha permitido que muchos interruptores se puedan programar o tengan este sí. eh, tecnología para extinguir el arco cuando pasa por cero y con eso se logra que los equipos se dañen lo menos posible y tengan mayor duración. Pero en caso contrario, la corriente directa siempre va a tener un valor y no va a pasar por cero, sino hasta que se interrumpe. Bien, y para demostrarles cómo es que uh, la diferencia entre eh, un, un cortocircuito eh, en corriente alterna y en corriente directa. Aquí eh, tenemos montado un, un sistema que la carga son unas resistencias y eh, primero vas a operar en 220 volts corriente alterna y luego en corriente directa para que puedan ver la diferencia. A ver un momentito. Se está calentando el sistema. Aquí ya está trabajando. Ahorita está conectado en corriente alterna. Ya está conectado a 220 volts en corriente alterna. Esta es la carga, son las resistencias. Va a tardar un momento en que se calienten las resistencias. Y eh, tengamos eh, la mayor corriente. Entonces aquí les pido que observen cómo... En esta parte prácticamente no hay ninguna chispa, no hay ningún arco, a pesar de que son 220 volts. Ahí ten, se alcanza a ver una, pero es minúsculo, un arco que prácticamente no, no ocurre nada. Entonces, ahí está la carga encendida y aquí es donde se ve una chispita microscópica. Prácticamente no se ve. En Vamos a ver qué ocurre cuando cambiamos los 220 volts de corriente alterna a 220 volts, pero de corriente directa. Para empezar, las resistencias se van a encender más rápido. Ahí están encendidas. Ahora van a ver cómo, miren, aquí ya se está calentando esto. Entonces, ya se ionizó el aire y a través del aire continúa el circuito cerrado. Entonces, y aunque sea abierto el circuito, continúa. Entonces, esto es lo que puede ocurrir cuando este arco ocurre en una conexión floja, ocurre en un panel fotovoltaico, ocurre en un enchufe en las casas, pero esta es la diferencia entre el arco, entre corriente alterna y corriente directa. Bien, aquí tenemos una ilustración de cómo puede ocurrir el arco en, uh, un, en paralelo o en, en serie. En paralelo es en un circuito fotovoltaico cuando ocurre entre el positivo y el negativo o el positivo y tierra o el negativo y tierra. Y ocurre en serie cuando es entre una conexión floja o que se rompe una conexión. Y eh, aquí en estos conductores, se está fracturando este conductor, este es un arco en serie. En cambio, aquí mismo, si sí, el arco es entre un conductor y en otro, es un conductor en paralelo. Y en los sistemas fotovoltaicos, inclusive interiormente eh, al eh, el modelo fotovoltaico, existen conexiones entre una celda y otra. Esa conexión entre una celda y otra está a base de unas cintillas muy delgadas pero están soldadas entonces con la cambio de temperatura o si se llega a estrellar si lo llegan a pisar si lo llega a caer una bala perdida puede estrellarse y producirse aquí una falla en serie y sería en paralelo cuando de un módulo brinca el, el arco al marco en fin aquí está en un sistema por arco en serie y en paralelo. Ahora, ¿cuáles son o cómo son los dispositivos para detectar una falla por arco? Normalmente pues, le decimos detector de falla por arco, pero en realidad tiene dos funciones, una detectar y la otra interrumpir la fuente de donde se está generando la energía eléctrica. Este dispositivo de seguridad eléctrica se utiliza para detectar y desconectar circuitos eléctricos en caso de que ocurren arcos eléctricos o fallas en los aislamientos que representan un riesgo de incendio. ¿Cómo funciona? Constantemente está monitoreando la corriente y la tensión y analiza esos patrones utilizando algoritmos avanzados que analizan los patrones de corriente y tensión en busca de características asociadas con arcos eléctricos. Pueden incluir cambios repentinos en la corriente o picos de tensión que indican la presión del arco eléctrico. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con esto? Garantizado que tiene que ver. Y eh, esa comparación de los patrones eh, que ya están almacenados en su memoria, estos patrones representan condiciones normales de funcionamiento y anomalías conocidas. Pero aquí también hago mención de que puede haber ruidos electrónicos eh, generados por otros dispositivos eléctricos que nos pueden ocasionar falsos disparos, falsas alarmas. Pero estos equipos eh, ya están preparados para poder detectar ruidos que no son característicos de una falla por arco. A, a la hora que detectan una anomalía existe un patrón que les indica la presencia del arco, activa un mecanismo de desconexión rápida para el suministro de, el, eléctrico. Y esto alerta al usuario por medio de una alarma audible o una alarma visible para alertarlos cuando hay una anomalía. Los detectores de falla por arco en serie están diseñados específicamente para detectar arcos que ocurren en serie con la carga eléctrica eh, cuando hay un flujo de corriente continua intermitente como puede ser un cable dañado o una conexión floja eh, aquí les menciono que es, ocurre en unos conectores que eh, normalmente eh, los electricistas lo conocen como conectores MC4, aunque MC4 es una marca registrada, pero pues ya les es más fácil mencionar que son conectores MC4, pero hago la hincapié que es una marca registrada o cuando hay una terminal floja. Son diseñados para detectar arcos eléctricos y desconectar la alimentación para prevenir el riesgo de incendio. Ahora, cuando existe una falla en paralelo, los detectores están diseñados para pa ese fin y ocurren cuando existe un acto eléctrico, un arco eléctrico entre dos conductores de diferentes potenciales, eh, como ocurre cuando un cable roza con otro o roza hacia tierra, o existe una conexión floja, o existe una conexión entre una L1 y L2, o L1 y tierra, o L2 y tierra, cuando eh, tenemos... Circuitos de corriente alterna, como el que tenemos en las casas, y son diseñados para detectar estos arcos eléctricos y desconectar también la alimentación para prevenir el incendio. La diferencia entre la falla por arco y serie radica en el tipo del arco, la frecuencia, las características, pero esas características, ya sea de corriente alterna o corriente directa, este, pues son cargados en la memoria del dispositivo para poderlos detectar y eh, desconectar el sistema. Bien, eh, aquí voy a hacer hincapié que estas eh, regulaciones son las que se utilizan principalmente en Estados Unidos, Canadá y México, pero que también en algunos países del de centro y el norte de, de Sudamérica. Utilizan el, como base el código eléctrico y eh, Argentina, Brasil, algunas partes de Perú, eh, pues utilizan eh, eh, el, la normativa de la de IEC, pero a final de cuentas el arco y los daños son los mismos. Eh, aquí voy a hacer hincapié para Estados Unidos y México porque. En México tenemos una norma de instalaciones eléctricas que pues, ya tiene más de 12 años de antigüedad y está basada en el código eléctrico que utilizan Canadá y Estados Unidos. Y existe una sección 210-12 donde nos habla que las unidades habitacionales es donde existe mayor riesgo porque hay materiales inflamables y únicamente menciona en en las alcobas, en las salas eh, en México, pero en Estados Unidos ya eh, se han ido más lejos en la prevención y ya también ahí previene o exige que eh, exista protección de falla por arco en hoteles y en dormitorios de bomberos, de estaciones de policía. Eh, los cuarteles no los toca porque eh, las regulaciones de las instalaciones de, eh, militares, pues hay, hay otras normas, eh, pero eh, lo más seguro es que son muy parecidas a las eh, que existen fuera de las instalaciones este, militares. Eh, el riesgo es el mismo, eh, el incendio en, en, en un material textil es el mismo, pero... Nomás aquí una mención para que eh, quienes están involucrados en las instalaciones eléctricas, pues sepan que en Estados Unidos es más exigente la protección. Y la protección eh, en ambos casos está dirigida a los circuitos de 120 volts, tanto en, en México como en Estados Unidos. Eh, en México indica que se deben proteger las unidades de vivienda, salas, estudios, alcobas, solarios, armarios. Pero en Estados Unidos ya desde hace, eh, desde el 17, eh, ya también lo amplió a proteger la falla por arco en hoteles, en dormitorios de cuartos de enfermeras, en dormitorios de estación de policías, de emergencias. Entonces ya es más amplio y otra diferencia que tenemos es que en Estados Unidos es obligatorio, desgraciadamente en México dice que se puede, Entonces, pero no está prohibido y la recomendación es de que si están ustedes involucrados en instalaciones eléctricas, aunque no sea obligatorio, lo que sí es obligatorio es proteger las vidas de los humanos y, y de sus bienes, así es que la recomendación es que lo pongan, existen sistemas para eh, protegerlos en Centroamérica, hasta donde sea, Costa Rica, es obligatorio, eh, y Puerto Rico, obviamente. Entonces, esto es para las casas de habitación. Y el equipo con que hoy en día protegemos la falla eh, por arco, eh, en México, pues nomás tenemos un dispositivo que nos protege por sobrecarga y cortocircuito y falla tierra. Pero en Estados Unidos ese mismo dispositivo ya está más complicado y además de la protección por sobrecarga y cortocircuito, también nos da la protección de falla por arco. Ahora, eh, vamos a hacer énfasis en los sistemas fotovoltaicos porque ahí tenemos una mayor tensión y los sistemas eh, fotovoltaicos normalmente están instalados en los techos eh, de las casas eh, los que son residenciales también hay instalados en campo pero ya estamos hablando de sistemas más grandes eh, que son eh, del eh, para eh, suministro eh, de la compañía pública sin embargo cuando llegan a ocurrir los incendios eh, pues son una combinación de riesgo eléctrico, materiales, combustibles y espacios con acceso ilimitado que pueden resultar en pérdidas muy significativas. Eh, aquí tenemos una gran diferencia. En el interior de las casas tenemos un circuito, pues la mayoría es de 120 volts, todos los equipos que utilizamos en las lámparas, en los radios, en los refrigeradores, es de 120 volts corriente alterna. Pero en el techo, eh, donde están los sistemas fotovoltaicos, ahí llegamos a tener 500 y 600 volts, pero de corriente directa. Entonces, esto es muy riesgoso y aunque estén en el techo, pero en alguna parte están en lugares que son accesibles a los humanos. Entonces, nos vamos a enfocar al peligro de estos módulos fotovoltaicos que, como les digo, llegan a tener 500 y 600 volts en corriente directa. Ahora. ¿Dónde y cuándo ocurren esa falla? Pues cuando algo o alguien, como estos amigos que les gusta mucho comerse los eh, aislamientos de los conductores, pueden llegar a interrumpir la trayectoria conductora y el flujo del corriente y generar el arco. ¿Cuáles son esos detonadores principales de falla por arco? Como ya vimos, daño en el aislamiento durante la instalación. Daño en el aislamiento durante el mantenimiento. Y ya algo que también es muy frecuente: ingresos de agua en los cables o en las eh, canalizaciones de los cables. Ingresos de agua en los conectores de corriente directa, eh, MC4, porque no están bien cerrados, porque no están bien instalados, o porque una, la parte macho es de una marca, la parte hembra es de otra marca, entonces no quedan bien sellados. Ingreso de agua porque la, los sellos se degradan con el tiempo porque no estuvieron bien o porque la marca este, no cumple con, con las regulaciones. También el inversor, si no llega a estar bien cerrado, puede introducirse agua y el ingreso al agua al módulo solar o la caja de conexiones. Cuando puede entrar agua al módulo solar. Eh, desgraciadamente esto es muy particular de México que eh, en las festividades o en la fiesta de cumpleaños del compadre hay mucha gente que le gusta tirar bala al aire y esas balas pueden llegar y caer en un sistema fotovoltaico y lo pueden averiar y ahí se introduce el agua entonces las estadísticas de las compañías de seguros, sobre todo esta TV que es muy, muy prestigiada, ellos han detectado que las uh, incidencias o los incidentes o incendios que han llegado a existir en los sistemas fotovoltaicos normalmente se originan en conectores que no están protegidos, eh, conectores que no fueron instalados adecuadamente. Y conectores que son de diferentes tipos, de diferente modelo, y ahí es donde hay una gran incidencia de problemas. Entonces, este conector, como les digo, comercialmente les conocen como MC4, pero estas piezas necesitan aquí una máquina para que puedan ser cerrados, ponchados, oprimidos eh, con el conductor, y si esto no se hace con la herramienta adecuada, Aquí, este es el origen de una falla por arco. Eh, otro eh, lugar donde también eh, tenemos falla por arco es en las cajas de conexiones que están atrás de los módulos fotontaicos. Estas cajas tienen una, una tapa. Esa tapa algunas veces está atornillada, pero otras veces nomás tiene un clip. Pero por lo que quieran y manden, eh, con el tiempo o no están bien instaladas, se llegan a caer, llega a entrar humedad o no están bien señadas y tenemos corrupción en las terminales y ahí tenemos el inicio de una falla por arco. La otra, y también para los que se dedican a las instalaciones eléctricas, una recomendación que en las cajas de conexiones, las cajas de los equipos que están a la intemperie, jamás de los jamás eh, instalen entradas por la parte de arriba, porque... Esta conexión, aunque inicialmente ustedes la sellen muy bien, la cuiden todo, con el tiempo puede llegar a causar problemas. O si en la parte de arriba hay una tubería metálica, ahí ustedes no le pueden extraer el aire y ese aire tiene oxígeno. Entonces, con los cambios de temperatura puede llegar a haber condensación de humedad que se cuela a través de los conductores y puede llegar a los equipos. Y ahí tenemos otro inicio de falla por arco. Y algo que este, este amigo en las instalaciones fotovoltaicas le llaman al overmodule, eh, que yo sepa, es muy frecuente en algunas instalaciones en, en, en México, en Estados Unidos no, Centroamérica creo que no, y Sudamérica ta, ojalá que tampoco, pero este señor eh, eh, son muy eh, Uh, tienen mucha iniciativa y las regulaciones en México en cuanto a mano de obra calificada pues no son muy estrictas entonces se llegan a colar instaladores eh, no preparados y nos pueden dejar unas instalaciones como estas donde eh, la conexión entre un módulo y otra es a través de estos conductores se forma un columpio pero aquí está una conexión y si esta conexión no está bien hecha, eh, la lluvia, la humedad de ambiente, eh, se llega a escurrir por los conductores y eh, aquí puede haber un problema de falla por arco. Aquí está lo que les decía, que eh, puede haber una mala pérdida y cuando llega a caer en un módulo, este ya hay que cambiarlo, no tiene remedio, no se puede reparar. Y la otra, cuando hay una falla adentro de las eh, conexiones de los módulos, también esto eh, se pone oscuro, se pone café, se pone un punto caliente y es inicio de un problema. Eh, aquí está una visión más cercana de un conector que en la parte interior tiene precisamente las conexiones que deben ser <laughs> oprimidas con una herramienta especial. Y esta eh, parte macho es de una marca y modelo que es igual a la marca y modelo de la parte hembra. Pero se llegan a dar casos donde este casquillo es diferente a este casquillo, esta parte es diferente a esta y aquí es donde no tenemos una buena conexión o no utilizamos las herramientas adecuadas para... Eh, sellar los conductores eh, con, con el cable, utilizamos herramientas que no son adecuadas, nos dejan muchas veces hilos sueltos, huecos, que generan puntos calientes. Y este es el resultado. Ahora, ¿cuáles son las regulaciones que tenemos para los temas fotovoltaicos eh, en, en Estados Unidos, Canadá y México? Tenemos una norma de instalaciones eléctricas que nos indica que los sistemas fotovoltaicos, eh, cuando eh, tengan más de 80 volts de corriente directa y estén sobre o penetren en una edificación, deben tener un dispositivo certificado de protección por falla por arco. Eh, en México es la, la misma legislación. ¿Y cuál es la tecnología para proteger esa falla por arco en los sistemas fotovoltaicos? Eh, los módulos fotovoltaicos, un módulo es un cuadrito como estos azules, pero eso a su vez está, uh, forma un, un arreglo fotovoltaico cuando son varios módulos, pero a su vez cada módulo está formado por muchas celdas. Entonces tenemos aquí las celdas. Son piezas de 10 por 10 centímetros, 15 por 15 centímetros, y ya están conectadas en serie para formar un módulo. Y varios módulos nos forman una hilera y varias hileras nos dan un módulo. Entonces podemos proteger a nivel de módulo, a nivel de hilera o a nivel de, de, de módulo. Bien, voy a empezar de abajo para arriba. Este es un arreglo. Protegido que tiene varios módulos, tiene varias hileras, pero no más tenemos un protector de falla por arco que está en el inversor. Entonces, este inversor, cuando detecta una falla por arco, desconecta y nos suena una alarma, pero no nos dice dónde está la falla por arco. Luego, existe otro sistema donde nos detecta por hilera. Entonces, cuando hay una falla por arco, pues ya nos dice fue en la hilera de arriba. O fue la hilera de abajo. Pero ya hay otros sistemas más sofisticados donde ponemos un detector por cada módulo y cuando llega a haber una falla, nos dice exactamente en qué módulo es donde ocurrió la falla y eso facilita mucho las labores para los electricistas para ir a detectar en qué parte de ese módulo fue la falla. Y en cambio, en este que es por eh, arreglo, pues es muy difícil detectarlo. Bien. Entonces, eh, muchos me preguntan: ¿cuál es la mejor? Pues a nivel de inversor es la más económica, pero también ocasiona que se eh, detenga la producción de energía solar debido a que se dispara y mientras investigamos dónde es. Pues no hay producción. Eh, luego, eh, estas alternativas pues no, no nos dejan claro cuál es la mejor. Todas están dirigidas a proteger la falla por arco, pero unas son más detalladas. Entonces, aquí, más que nada, queda la elección del propietario qué tan fino o qué tan eh, selectivo quieren que sea la protección de falla por arco. Muy general o muy detallado y aquí es donde la ingeniería de costos ya entra en, en opción ahora eh, dentro de las protecciones de, de falla por arco para sistemas fotovoltaicos como les decía, tenemos los dos tipos las que van adentro del inversor eh, es la más económica en el mercado hay varias marcas, son muy conocidas pero también tenemos equipos de protección que están fuera de los inversores y que pueden ser aquí únicamente para proteger un circuito o estos que pueden proteger hasta cuatro circuitos y puede estar montados dentro de una caja normalmente de los módulos los conectores van a una caja de conexiones y luego de ahí salen y ya eh, se reducen los conductores y van hasta el inversor en esa caja también se acostumbra a poner las protecciones Aquí está, esta es eh, una caja de conexiones para 12 cadenas, entonces, pero aquí desde el montaje ya seis circuitos pasan a través de este detector de abajo para arriba y seis circuitos le dan la vuelta y pasan el detector de arriba para abajo. Y entonces aquí cuando hay una señal de falla por arco, pues ya nos dicen fallaron, falló o existe una falla por arco en los seis de arriba o en los seis de abajo. Y luego aquí ya en, en una eh, pantallita ya nos dice cuál es. Entonces ya podemos detectar dónde fue la falla por arco y localizarla. Y aquí nos indica que este sistema está listado, certificado contra una norma UL 1699B, que es una norma que nos garantiza que los equipos poseen esa protección de falla por arco. Este es otro sistema donde ya la protección se tiene módulo por módulo. Y esta protección de módulo por módulo también sirve para una desconexión de emergencia. Eh, tengo entendido que en Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, no sé, pero ya es obligatorio poner esa desconexión para cuando existe algún incendio y que si los bomberos tienen que estar cerca de los módulos, este no, no, no estén cerca de los 500 o 600 volts. Entonces, ahí, a través de este dispositivo que se monta en cada módulo, reducen la tensión a 2 volts, que ya no es, implica ningún riesgo. Y aparte, en una pantalla podemos ver dónde es donde está la falla. Pero también ya les mencionaba que la inteligencia artificial, eso nos ha permitido que en algunos eh, inversores que tienen también detectores de falla por arco, que les llaman optimizadores, estén en cada módulo. Pero aquí la información este, a través de, eh, de una nube, cada módulo está conectado a, a una central y Ahí están recibiendo información de cuándo falla un equipo, pero también reciben la información cómo fue la falla de ese equipo. Y si detectan que la falla por arco fue por algo anormal, inmediatamente la guardan, la detectan, la estudian. Y si eso eh, decide que tienen que cambiar los algoritmos en los equipos a través de la información por la nube, lo cambian en todos los equipos eh, de esa marca. Entonces, ya la inteligencia artificial nos está ayudando mucho y cada vez es más precisa la detección por falla por arco y también es más rápida. Y eso pues, nos abre eh, a la oportunidad de estar cada vez más, más confiados de que una falla por arco no nos va a dañar. Entonces, en conclusión, la falla por arco puede ocasionar incendios a partir de un daño en los conductores o en por una corriente eléctrica debilitada. En México y en Estados Unidos eh, se requiere la detección de falla por arco, y como les digo, en algunos países también de Centro y Sudamérica, pero debe ser cumplida con interruptores y equipos que estén certificados. Esto es muy importante, que estén certificados, que tengamos la confianza de que están, este, eh, fueron probados y que cumplieron con los... Eh, requerimientos de una norma, ya sea la U.L. ya también existe una eh, norma I.S.E. para eh, detección de falla por arco y que todos esos estén o dentro del inversor o en el exterior y a final de cuentas pues eso sería la eh, mensaje que les queremos enviar de que eh, la falla por arco eh, la electricidad nos trajo muchos beneficios la, el arco controlado nos es muy útil, pero un arco que aquí yo le llamaría descontrolado nos puede causar muchos problemas. Pues bien, este, estoy uh, a sus órdenes para cualquier inquietud, pregunta, eh, ya sea que me las van a enviar por voz o a través de, del chat. Gracias, ingeniero Ángel. Este, procedemos a las preguntas y respuestas. Tenemos el chat abierto, ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas. Bueno, para empezar, tenemos felicitaciones por la presentación, Inge, por parte del ingeniero Juan Manuel López. Nos comenta que es una excelente presentación. Eh, nos pregunta... Marcelo España, que si se han registrado muchos incendios en México por esta situación? Eh, pues eh, mira, la verdad creo que aquí es difícil cuándo son muchos y cuándo son pocos. La verdad es que quisiéramos que no hubiera ninguno, pero este, pues hace tres, cuatro años hubo unos muy notables porque sucedieron con un, en un lapso de menos de, de un mes en unas edificaciones en Guadalajara, y ahí Ricardo Ortiz no sé si estuvo cerca, pero este, eh, fueron uh, por dos causas. Una, porque no tenían la protección por falla por arco los inversores, malo. Luego, la otra, eh, o sea, también se detectaron que en algunos de ellos tenían equipos de corriente alterna montados en los circuitos de corriente directa. Y eh, la otra, eh, en un caso, los paneles fotovoltaicos estaban montados sobre unos tragaluces de plástico. Entonces, y además, ahí se detectó también que los conectores, eh, bueno, esos módulos habían estado mucho tiempo almacenados, quién sabe dónde y no tuvieron cuidado en limpiar los conectores. Entonces, algunos conectores no, no, no funcionaban bien. Ocurrió un una punto caliente, una gota que cayó sobre eh, los tragaluces, los domos metálicos de plástico, y ahí se, se inició el incendio. Y en el otro caso, también se detectó que eh, antes de instalar los sistemas fotovoltaicos, habían impermeabilizado el techo pero no sé qué tipo de impermeabilizante utilizaron que despedía vapores inflamables entonces el accidente fue a las dos de la tarde Guadalajara a las dos de la tarde hay bastante calor y, y fue en verano entonces hubo también un punto caliente que este, cayó eh, en el, en el impermeabilizante y ahí había vapores inflamables y ahí se inició el incendio. Y últimamente, hace menos de tres, cuatro meses, hubo otro en Hermosillo, en una agencia de autos, pero también se detectó que no había protección de fallo por arco. Eh, no estoy bien enterado qué fue lo que inició el arco, pero no había protección, pero sí hubo arco. Entonces, y aparte, hay muchos otros que... No tenemos conocimiento, pero que, este, de que hay que prevenirlos, hay que prevenirlos. Muy bien, pues interesante el tema. No sé si conozcas de alguna dependencia o alguna entidad que pueda llevar o que tenga información estadística sobre eventos de este tipo. Pues quien puede tener es NFPA, el que... Eh... Que, aquí, aquí y eh, eh, y pues, desgraciadamente los cuerpos de bomberos son los que eh, eh, nos podían ayudar mucho en detectarlo, pero este, pues, desgraciadamente las estadísticas no son el fuerte. <laughs> sí. Del caso que mencionas, este, hay muchos puntos que pueden caer en temas de mala instalación o utilización errónea de los equipos. Para este tipo de sistemas, en el momento de que son instalados, ¿hay alguna autoridad que tenga que hacer una revis revisión, validación de que las cosas están debidamente instaladas? Sí, efectivamente, pero también México, pues mira, no... no... Me inquieta mucho hablar de, de problemas que son particulares de México cuando tenemos mucha asistencia de otras partes, pero, eh, por ejemplo, me llama la atención que en Costa Rica tienen un, eh, una área de eh, ingeniería en los cuerpos de bomberos. Y, por ejemplo, en Costa Rica, para hacer una instalación eléctrica, necesitas. Eh, eh, la autorización o el visto bueno de, de un diseñador eléctrico, pero también necesitas la autorización del cuerpo de bomberos. Y más o menos creo que es lo mismo en Canadá y Estados Unidos. En México, las instalaciones eléctricas eh, sí requieren la sub, eh, la revisión de una entidad que se llama Unidades de Verificación, que son de la Secretaría de Energía. Eh, y la Secretaría de Energía es la que edita la norma de instalaciones eléctricas. Pero hay dos peros. Una, la norma, como les digo, es de 2012. Está por cumplir 13 años. En este año no se modificó. El otro, quién sabe, yo creo que hasta que cumpla 15 años. Y la otra, que las instalaciones residenciales están exentas de esa verificación. ¿Y qué ocurre? que donde tenemos mayor número de accidentes es en las instalaciones residenciales. ¿Por qué es eso? Pues no sé, pero México es un país sobre todo. Bueno, pues aprovechando estos foros y conociendo esta información, pues sería incentivar a esas áreas este, donde se están implementando este tipo de sistemas, pues a tomar las medidas de protección y hacer las instalaciones debidamente. Continúo con los mensajes que nos están haciendo llegar aquí por el chat. Francisco Piliado nos comenta que es una muy buena presentación, lo mismo que Marcelo España, tremenda presentación, qué gusto conocerlo, felicitaciones, sigo ediciones a desde hace años con usted. Juan Manuel López Luna. Se han registrado incendios en México, fueron por mano de obra mal calificada. Bueno, parece ahí ya tuvimos la respuesta para José Manuel. No sé si quieras abonar más al punto. Oh, no, pues básicamente es insistir eso que pues, muchas veces es es una mezcla de, de culpas, una desde el el que diseña que no indica que hay que instalar eh, la protección de falla por arco. La otra es el instalador, la otra es, eh, pues no sé, pero muchas veces la economía o hasta el área de compra llega a, a estar involucrada porque en la orden de compra le dicen, tienes que comprar un interruptor de protección contra mmm, falla por arco y por lo que quieran ahí manden a donde compra, no lo tienen y le dicen, bueno, pero este te protege contra cortocircuito, te protege contra sobrecarga, es lo mismo, y pues como su función es eh, suministrar el equipo al menor precio, pues se lo surte. Y luego el que lo instala no sabe distinguir entre uno interruptor que tiene protección de falla por arco y uno que no tiene. Como le digo, se juntan muchos este, eh, muchas cuestiones. También veo que por ahí había una pregunta que cómo se aseguran que el que le suministra los módulos, este lo que dice que si están certificados o no eh, eh, desgraciadamente eh, hay eh, otra vez son casos específicos de México este que ha habido uh, asaltos en uh, contenedores que tienen módulos fotovoltaicos uh, luego esos módulos fotovoltaicos ¿Quién los instala? ¿Quién sabe? ¿Cómo los instalan? ¿Quién sabe? Eh, ¿Qué calidad de módulos son? Nadie sabe. Y luego también hay gente que tiene mucha iniciativa y que para fines aduanales los módulos fotovoltaicos deben pagar, creo que un arancel del 15%. Pero para darle la vuelta a ese arancel, eh, los ordenan que vengan sin la caja de conexiones. Y si viene sin la caja de conexiones, ya no es un generador, sino ya es un panel fotovoltaico. Y eso hace la diferencia entre el arancel. Entonces lo compran sin la caja o les llega sin la caja y luego ellos la, aquí la pegan, la instalan, pero garantizado que eso no tiene ninguna garantía y quién sabe cómo lo hicieron. Y la otra es pues, que le instala el... El, el hombre panel que, que no, no, no sabe lo que se está instalando, él sabe que lo tiene que instalar, conectar y, y los sistemas fotovoltaicos son tan nobles, tan nobles que aunque estén mal instalados funcionan, pero cuánto tiempo van a funcionar, quién sabe. Y si al mes y desgraciadamente eh, quien recibe las instalaciones eh, residenciales, pues muchas veces no es el señor, es la señora. Y la señora no sabe qué, qué tipo de equipo le instalaron. Ella lo único que se preocupa es porque el próximo recibo de la luz venga más barato. Y si no viene más barato, entonces reclama. Y luego, pues a veces cuesta trabajo localizar al que lo instaló. O sea, sí, <coughs> hace mucha falta. Y en lo que esté al alcance de su mano como sociedad de ingenieros, pues sí hay que promover que la instalación sea adecuada, que cumplan las normas y que los equipos, por eso lo repetí como 50 veces, que estén certificados, porque si no están certificados, no sabemos qué equipo nos están instalando. Correcto. Francisco Piliado nuevamente nos comenta y nos confirma que sí hay varios incendios en diferentes lugares que ellos han investigado algunos. No sé si nos podías este, indicar de dónde nos acompaña, Francisco. Moisés López, buen día. Sobre los estudios de arco eléctrico, ¿qué regulación es aplicable y quién certifica a quiénes hacen los estudios en México? Bueno, como les mencioné, en, en la parte de corriente alterna, la norma de instalaciones eléctricas en el 620, por ahí lo mencioné, dice que. Pueden instalarse la protección contra falla por arco. Entonces, ahí ya empezamos mal. <laughs> y en cambio, eh, en México, pero en la zona fronteriza, donde hay muchas instalaciones de empresas que piden que se hagan la instalación de acuerdo con, con el código, pues allá sí vemos que instalan la protección de falla por arco en todos. Entonces, de cualquier forma, quien debe supervisar la instalación es una unidad de verificación eh, que es la que es responsable de que la instalación esté hecha de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas. Y en las casas, pues ahí queda un, un hilo suelto. Este, estamos propiciando, y ahí también los invitaría a que propiciaran ustedes, de que las instalaciones eh, residenciales pues también requieran la verificación de, de la instalación eléctrica porque si sí, eh, requieren un perito que alguien de fe que el tanque de gas esté bien instalado y no requieren que la instalación eléctrica esté bien instalada o sea son de las áreas de oportunidad que tenemos en México para mejorar los sistemas y las sociedades y los agrupamientos y los colegios de ingenieros, pues creo que tenemos eh, mucha tarea por ese lado. Sí, claro. Iniciando pues ahorita por la difusión, algunos temas no son muy conocidos, otros son novedosos y pues aprovechamos estos foros para hacer la difusión y más adelante poder tomar acciones que representen cambios en estas eh, cuestiones que se hagan las cosas debidamente. Eh, Marta Alejandra Morales. ¿Existe una frecuencia establecida en alguna norma para realizar el mantenimiento en paneles o el sistema en general? Mm, no, la, el, las normas normalmente no nos hablan de las frecuencias de, de, de mantenimiento, sí nos hablan de las recomendaciones y en los uh, módulos fotovoltaicos eh, no se puede establecer una, un calendario porque mucho depende de dónde están instalados y cómo están instalados. No es lo mismo que estén instalados en, eh, cerca de alguna fábrica de cemento o alguna fábrica de, de harinas, donde eh, si la fábrica está al, al norte y en México los vientos predominantes son de norte a sur. ...y nuestro sistema fotovoltaico está cerca... ...pues vamos a tener ahí un acumulamiento de, de polvos... ...y si es de cemento, malo porque con la humedad del rocío en la noche... ...pues se puede formar piedra, entonces ahí se recomienda... ...pues que sea muy seguido. Luego también otros lugares muy riesgosos es... Eh, ...cuando las instalaciones, sobre todo industriales, están muy cerca... ...de algún camino que no está bien pavimentado... Y hay mucha circulación de camiones. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se mezcla el polvo que se levanta por los camiones. Pero también está el riesgo de que los camiones queman diésel, el vapor del diésel este, es grasoso y se junta polvo con grasa en diésel en los módulos también. Entonces, la sugerencia es eh, también si estamos en, en lugares... Donde hay mucho polvo también. Luego, también en áreas agrícolas, en la temporada donde hay mucha polinización, el polvo, eh, el polen, se llega a acumular en, las, en, en los módulos. Y eh, también la humedad con el tiempo, pues llegamos a tener un jardincito ahí en, en la orilla de los módulos. Y en otros lugares, eh, como se han oído de que está instalando un sistema fotovoltaico muy grande en Puerto Peñasco, van a ser cerca de mil megawatts en la frontera de eh, Sonora con Baja California y Arizona. Pero ahí el problema que tenemos es de que el polvo del desierto es muy fino y el otro problema es de que no hay agua y el agua es bendita. Entonces ahí los requerimientos para ese sistema, para el lavado, y eso sí está dentro de las especificaciones y yo tuve oportunidad de verlas, pide que eh, se instale un sistema de lavado en seco, o sea, que no sea por agua y, este, con este, y automático. Entonces, son muy grandes, son miles de, de módulos, y se tienen que estar limpiando seguido y entonces ahí hay módulos que tienen unas como, como las... Eh, similares a las barredoras que utilizan en las casas pero tienen unas cerdas muy suaves para no rayar los, los módulos y normalmente lo hacen en la noche, porque en la noche porque los módulos durante el día este, giran tratan de seguir al sol y en la noche es cuando están horizontales entonces se debe programar que se laven en la noche y que no utilicen agua muy bien de acuerdo a los ambientes donde, va a ser, donde se van a instalar esos módulos, también entonces se tendría que tener en consideración para la especificación de esos paneles. ¿verdad? Sí, obviamente. Y okay. también aparte de los paneles, es muy importante ahorita que mencionamos los eh, sistemas uh, agropecuarios, ahí eh, hay lugares donde hay mucho ácido clorhídrico. Entonces, hay módulos y sistemas que deben estar este, eh, probados de que no les impacta el, 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 el boro, cloro, este, sodio, el, el ácido clorhídrico. Entonces, que está en el ambiente y eso puede dañar mucho la, las conexiones, aunque sean de acero inoxidable. Pero deben tener una, una protección uh, para proteger eh, esas instalaciones, y si sí hay muchas instalaciones eh, uh, donde hay ganado y donde hay sistemas fotovoltaicos. Muy bien, continuamos. Francisco Otero. Buenos días a todos, felicidades, excelente tema y mejor el ponente. ¿Dónde se puede ver nuevamente el video? Bueno, próximamente se estará subiendo a nuestro canal de YouTube. Ahí lo podrán encontrar. Carlos Hernández, muchas gracias por la presentación, muy clara y detallada. Fernando Hurtado, felicidades, estimado ingeniero. Siempre es un gusto verlo. Mi pregunta es, ¿nuestros bomberos están preparados y capacitados para la atención de incendios en paneles solares? Bueno yo quisiera responder que sí es pero que sí pero este aquí hay otro tema también muy importante les mencionaba que algunos de los equipos ya vienen equipados con un dispositivo que se llama desconexión rápida y eso en Canadá y Estados Unidos es obligatorio por qué porque ya existen muchas casas de madera los techos son de madera y en Estados Unidos acostumbran que los bomberos, cuando tienen que atacar un incendio, utilizan mucho perforar, hacer un incendio, un, una, un agujero en la parte de arriba para que se este se ventile el incendio, dicen. Bien, entonces eh, el, el cuerpo de bomberos en Estados Unidos, dentro de NFPA, tiene mucho peso. Y precisamente los bomberos fueron los que promovieron que se, eh, se instalara eh, esa desconexión rápida, porque eh, en Estados Unidos, ya ven que existen muchas casas de, de dos aguas, entonces en la parte de arriba, pero en el interior, llega a haber conductores que no van en tuberías, utilizan mucha uh, un tubería. No, un cable similar al que acá le llaman este el cable uso rudo. Allá este, no es cable uso rudo, pero se puede instalar y está permitido instalarlo sin tuberías. Entonces, cuentan que algunas veces los bomberos, cuando llegaran a hacer los agujeros, pueden llegar a tocar conductores eléctricos y eso, eh, pues eh, ahí se puede electrocutar una persona. Entonces, eh, sí, este. Ah, y también en Estados Unidos, y aquí en algunas exposiciones los he visto, existen unos extinguidores, y no sé si alguno de ustedes los ha visto, para sistemas fotovoltaicos, pero en lugar de eh, esparcir espuma, antifuego, esparcen una nube negro, un material que oscurece eh, los módulos y evita que eh, penetre el sol y al, al evitar que penetre el sol pues deja de haber generación fotovoltaica entonces es una forma rápida de extinguirlos ahora en México sus conexiones que tienes ustedes con los bomberos este pues sí sería muy bueno eh, tanto para los temas fotovoltaicos y la otra y ojalá el señor Caputo en la presentación que va a tener ahora en agosto nos hable también de la preparación que deben tener los cuerpos de bomberos para extinguir los incendios porque las baterías de litio y ion que también las tenemos en los sistemas fotovoltaicos normalmente tienen un sistema muy especial para extinguirlas y normalmente los extintores y muchas veces ni el agua las extinguen porque en los autos tengo entendido que vienen en unas, vienen como encapsuladas entonces, eh, interiormente, cuando hay un incendio interior, pues se siguen incendiando hasta que se acaban el oxígeno o vuelan. Entonces, este eh, um, es mi deseo que los bomberos sí tengan preparación para este tipo de incendios. Gracias. John Jairo Betancourt, buena presentación, muchas gracias. Me gustaría conocer si estos sistemas de paneles solares y su protección ¿Podrían ser afectados por las descargas atmosféricas, los rayos? Ah, básicamente, sí, como cualquier cosa que está en los techos, pero este, si están en las áreas urbanas, eh, pues, una protección que tienen es por los edificios cercanos que están más altos que los módulos. Y ahí este, eh, esos son los primeros eh, puntos donde llegará a, a caer una descarga atmosférica, pero cuando están en el campo, también dependiendo de la incidencia de, de las descargas atmosféricas, sí se llegan a instalar eh, antenas con los pararrayos. Nomás ahí hay que tener mucho cuidado de que esas antenas no estén en la parte, eh, bueno, vamos a hablar si estuvieran en México, en la parte sur, porque le... le Generarían una sombra sobre los módulos y la sombra de un mástil de un pararrayos puede llegar a generar un punto caliente. O sea, los módulos, cuando tienen un sombreado parcial, eh, las celdas, una de las celdas no funciona, no funcionan como generador, pero funcionan como carga. Y entonces ahí, si no funcionan, las protecciones adecuadas se puede generar un punto caliente entonces si sí, eh, eh, el, el área donde estén instalados hay peligro de descargas atmosféricas si sí se recomienda poner eh, pararrayos no más teniendo cuidado que las astas donde van montados no generen sombras sobre los módulos de acuerdo Liliana G., muy buena presentación. Nos pregunta: ¿qué pruebas o parámetros son claves para recomendar la renovación de tecnologías de paneles e inversores? Pues más que nada, eh, los módulos hoy en día ya eh, tienen una garantía de la de la producción de hasta 20, 25 años, pero esa garantía eh, en palabras este, más claras indica que en 20 años no se va a reducir la generación más del 20%. O sea que los módulos en términos generales se degradan como 1% o menos de 1% cada año. Entonces, esa es una clave para este... Eh, decir cuándo se requiere la renovación. Y la otra es, el otro elemento clave de los temas fotovoltaicos son los inversores. Y los inversores, hoy en día, que yo sepa, casi ninguno te da garantía de 20 años. Entonces, normalmente te la dan por 5 o por 10 años. Y hay muchos que la dan por 5 y luego te dan una extensión de 2 o 3 o 4 años, claro, con una uh, con una cuota extra. Y yo lo que está utilizando mucho es que eh, registres tus inversores eh, con el fabricante para que el fabricante tenga conocimiento de lo que está ocurriendo en tu inversor. Y si te registras, te pueden cambiar la garantía que sea de cinco años hasta diez años, pero siempre y cuando lo tengas registrado para que sepan cómo está comportando tu sistema y este, esos son los dos elementos eh, más críticos en el sistema fotovoltaico que hay que tener cuidado con la edad Muy bien, de acuerdo Leobardo Cruz ¿Cuáles son las características que hay que indicar para especificar los detectores tanto en los inversores y de manera individual? a ver Repítemela por favor ¿Cuáles son las características que hay que indicar para especificar los detectores, tanto en los inversores y en, de manera individual? Que deben de cumplir con la norma de instalaciones eléctricas. Deben de cumplir con la sección 690.11 de la norma de instalaciones eléctricas. Con eso y... Eh, la norma de instalaciones eléctricas no te dice que deben de ir adentro del inversor, sino pueden ir adentro del inversor o pueden ir en otra parte en el exterior. Entonces, pero a final de cuentas, este, tú debes de demostrar que tienes protección de fallo por arco para cumplir con la norma. Y si son de las instalaciones que requieren eh, unidad de verificación, pues la unidad de verificación es la responsable de ver que los el sistema y sobre todo los inversores tienen no tienen la falla por arco. Entonces y sí es una de las primeras cosas que las unidades de verificación checan. Entonces y también mucho cuidado porque hay muchos comerciantes que en la ficha de datos dicen que tiene protección de falla por arco, pero las unidades de verificación son muy incrédulas dice enséñame el certificado y los buenos fabricantes en la página de ellos ahí están eh, y los certificados de que cumplen con la protección de falla por arco otros no la tienen entonces hay que estarse las pidiendo pero entonces la unidad de verificación es, la, ah, es el, el representante de la autoridad que nos vigila que tengamos las protecciones adecuadas. Bien. Nuestro compañero Ricardo Ortiz menciona: Felicidades por tu presentación, Ángel. Y nos pregunta: qué, ¿Qué opinión tienes de la presencia de algunos equipos, sobre todo de manufactura china, que si son las adecuadas para corriente directa o alterna, según corresponda, pero la calidad no cumple con los requerimientos? Bien, pues los requerimientos son las normas de producto y eh, todos los equipos eléctricos y sobre todo interruptores deben eh, tener eh, eh, una certificación NOM. Y para tener esa certificación NOM quiere decir que cumplen con alguna de las normas que existen para interruptores, por ejemplo. Entonces, sean chinos o sean americanos, si tienen el, la, el sello de NOM, este garantizado que cumplen pero este hay unos que no dicen el sello de no eh, eh, bueno también hay que se dedica a llevar los aparatos a eh, aquí en méxico en la ciudad de méxico me van a entender que les quiero decir a santo domingo a que les den una bautizada Santo Domingo es un lugar donde eh, se maneja muchos documentos falsificados. Ok. Malas prácticas. Eh. Maribel Gómez, gracias por el tema. Felicidades. Diego Méndez, ¿dónde se puede obtener un plano guía para la atención de incendios que involucren este material? No, pues no, no es un plano si no es los equipos los que deben de tener la protección contra incendios no me entendí bien se refiere a un plan o guía de atención Ah, un tiempo? plan sí. pues es tener el equipo a, a, a prueba de, de de fallas por arco o que cumpla con la norma O sea que otra vez si no están los módulos o los inversores con una certificación ah, aquí muy importante los módulos y los inversores, hoy en día no existe norma NOM, o sea, norma oficial mexicana, pero este, es válido que tengan certificación de UL o de IS. Entonces, la NOM no se la van a encontrar por ningún lado, pero eh, que tengan certificación de UL o de IS, y las unidades de verificación están conscientes de que si no hay NOM, las normas UL e ISE correspondientes son un elemento para darle seguridad. Y también existe en México la, una entidad que se llama el FIDE, Fideicomiso para el Ahorro de Energía. Entonces, ese Fideicomiso tiene un programa de sello FIDE, y ese sello FIDE se lo otorgan a los productos. Que demuestran que eh, tiene certificación de UL o IS -E para los módulos y los equipos. Es una certificación documental, pero como les digo, como se presta a que haya gente traviesa que no entrega documentos adecuados, la gente de FIDE sí es muy escrupulosa y verifica que eh, los equipos tengan esos certificados. Entonces, otra recomendación sería de que utilicen inversores en módulos con sello FIDE y hay bastantes fabricantes, bueno, bastantes distribuidores que manejan esos productos. Bien. Marcelo España nos dice que en Bolivia las distribuidoras de electricidad son las que deben deliberar el diseño y la instalación. Gracias, Marcelo. Bueno, pues qué bueno, ojalá sí fuera en México. Sí. Diego Méndez, ¿cómo puedo acreditar que mi proveedor de paneles solares cuenta con la competencia de instalación y mantenimiento? Ah, qué bueno que tocas el tema. Afortunadamente ya existe dentro de eh, eh, normas de conocer de la competencia este, laboral eh, dos normas. Una es la S086. Y la otra es S-188. Una es para los instaladores de sistemas fotovoltaicos y otra es para los supervisores de instalaciones fotovoltaicas. Y eh, aquí es donde también se puede distinguir entre el instalador, el, el hombre eh, módulo que mencionamos ahí en uno de los slides, y una compañía seria que tienen personal que está calificado con esa norma y esa norma es muy este muy estricta porque eh, promueve que primero se tome un curso teórico y luego es una evaluación práctica y deben de demostrar que eh, saben desde hacer una rosca en una tubería cóndice y deben de eh, ensamblar correctamente un sistema fotovoltaico entonces sí existe certificaciones para la mano de obra en los sistemas fotovoltaicos. Entonces, cuando llegaran a hacer una instalación, hay que pedirle al instalador que le demuestre que tiene personal calificado. Gracias. Gabriel Guzmán, empiezan a salir al mercado equipos fotovoltaicos que ofrecen una opción de energía alterna para alimentar nuestros hogares. En su presentación había un equipo de Huawei. ¿Qué tan fiables son estos equipos? Yo no, yo no voy a recomendar ninguna marca porque me matan, ¿no? Pero este, si demuestra que cumple con la, la norma y, sobre todo, que ah, es otra cosa que, que hay que hacer mucho hincapié: que tanto módulos como inversores tengan un representante en México y, más que representante, un responsable en México. Entonces, si esa marca que mencionamos tiene aquí un representante aparte de los distribuidores, o sea, alguien que pueda respaldar a los distribuidores, este, por, para mí ese es el mejor. Pero si lo estás comprando porque te lo están dando más barato con un instalador que lo compró con alguien que se dedica a cazar ofertas y compra por contenedores muy baratos en China y que lo trae, pero Nadie responde por él por la garantía, u otros que te dicen, ah, pues sí te respondo, pero hay que mandarlo a la fábrica, no más que la fábrica está en China. Entonces, debe de haber un representante en México que responda por él. Y este, creo que en algunos países de, de, de allá de Centroamérica, no sé si en Bolivia, pero en Costa Rica también, creo que hay eh, eh, están, hay un registro de proveedores. No los califican si son buenos o malos, nomás que estén registrados, o sea, que, que, que no se vayan a ir mañana, sino que tengan un local, que tengan un, un, una forma de comunicarse y de responder por el producto. Entonces, que tengan un responsable de producto en México, que tengan este, certificaciones, para mí, con eso ya son confiables. Ah, y que sean instalados por personal. Este, eh, Calificado, para mí eso ya es una buena instalación. Bien. Juan Manuel López Luna, muchas gracias por las respuestas. Eduard Carrasco Villalobos, muy interesante la charla, muchas gracias también. Francisco Piliado, de la ANIFIE, Asociación Nacional de Investigadores de Incendios, Explosiones y Explosivos, muy acertados los comentarios del ingeniero Esteves. Gracias, Francisco. Moisés López, gracias por la información. Al momento hay laboratorios que ofrecen estudios de Arc Flash. Sin embargo, queda la duda quién los certifica a ellos. Me refiero a instalaciones eléctricas en general. Gracias. Bueno, a ver, se si hablan de instalaciones eléctricas en general, este o de eh, quién certifica que los eh, equipos eh, ...tienen protección de falla por arco... ...este... ...les mencionaba que deben ser certificados... ...entonces... ...ahí en determinado momento mencioné... ...que deben de cumplir con una norma... ...UL1699B... ...y existe otra norma... ...IS63024... ...creo... ...entonces... Eh, eh, ...los fabricantes de inversores... ...que es lo más común... este construyen sus equipos para que tengan la protección de falla por arco y aparte de otras pruebas que les hacen a, a los inversores o a los módulos este tienen bueno a los inversores perdón eh, tienen que demostrar que cumplen con esa norma y en sus eh, fichas técnicas deben de indicar que tienen protección de falla por arco y les mencionaba que en México, las unidades de verificación son muy incrédulas y que normalmente, además de la ficha técnica, te piden que les muestres copia del certificado. Entonces, eh, a los fabricantes, eh, a través de la certificación de UL o de IS, es como se garantiza que tienen la protección de falla por arco. Bien. Juan Caicedo, buenos días, excelente charla, muchas felicitaciones, Luciano. Una pregunta, ¿se podrían implementar un sistema de extinción de incendios con agua para los paneles solares? ¿Ah? Pues, la verdad, este, tanto como poner un sistema de extinción de incendios para los módulos en especial, hasta donde yo sé, no existe. Entonces, normalmente se extinguen eh, por vía de los bomberos. Lo único que he visto y que ahorita se me ocurre, y cuando me preguntaron sobre el lavado, existen sistemas de lavado que son similares a los sistemas de riego por aspersión de los jardines. Entonces, existen y creo que es de por allá de algún país de, de, de Sudamérica o de Centroamérica, eh, hay rociadores. Entre los módulos, ahí tienen las boquillas y los utilizan para eh, rociar eh, eh, el agua como si fuera lluvia y en base a eso se, se lavan. Entonces, se me ocurre que ese mismo sistema podría funcionar como extintor de incendios. Y la otra, ¿qué es lo que eh, genera el incendio en, en los módulos? Es la alta tensión que se tiene los 500 o 600 volts que llegáramos a tener en corriente directa. Entonces, la otra solución es el spray negro que ocupan los bomberos en Estados Unidos. Entonces, al opacar los eh, módulos, este, no se extingue el fuego, pero sí se extingue la, la energía eléctrica. Y la extinción de, de, de los módulos en sí, pues no hay más que agua o agua. Y los bomberos, y la recomendación es: en Europa también no se les ocurrió preguntarme cómo le hacen. Allá no hay techos de madera. Allá lo que hacen es evitar que los bomberos se suban a, a los techos a apagar los incendios. Pero también recomiendan que todos los módulos que están montados en techos haya los pasillos suficientes y eso también es requerimiento en México de que haya pasillos suficientes tanto para el mantenimiento para que también en alguna ocasión pues pudieran transitar ahí los bomberos sin eh, peligro de, de pisar los módulos porque al pisar los módulos pues ahí están los 500 o 600 volts entonces esa esa sería una posible solución pero Uh, así que yo haya visto que algún sistema le instalan un sistema para incendios de los módulos, no. Bien. Juan Manuel López Luna nos pide que si nos ayudas a repetir las certificaciones del conocer. Ah, es, es estándar de S086A. Y ese, eh, no me recuerdo el número, pero este, si le buscas como supervisor de instalaciones fotovoltaicas, es el otro. Ahí son tres, hay otra también para el, eh, ¿cómo le dirán? El agente comercial, o sea, para el vendedor de módulos fotovoltaicos. Será algo similar a lo que existe para los vendedores de seguros. Entonces, para vender seguros. Este, necesitas estar certificado y tener entrenamiento. Entonces, son tres los estándares de conocer, uno para el instalador, otro para el supervisor y otro para la gente vendedor para que no nos diga muchas mentiras. Muy bien. Marcelo España nos hace mención de que si son equipos listados y se puede verificar, creo que son garantizados. Las recientes normas locales piden homologación de la certificación. Salvador Aguilar Mesa, ¿es importante tener un sistema de pararrayos en un sistema de paneles solares? Gracias y felicidades por la presentación. Sí, pues ya se lo mencioné, que si está, por ejemplo, en, en, en los parques solares y si hay la amenaza de, de, de descargas atmosféricas. Pues sí, pero ahí también juega mucho en la ingeniería económica. Que dice qué tanta incidencia de descargas hay y si el riesgo y las compañías de seguros son muy hábiles en eso y también tiene que ver mucho las compañías de seguros eh, que si el riesgo es bajo, pues una instalación con para rayos eh, implica un costo elevado. Y si lo puedo cubrir con un seguro, el día que llegue a haber un accidente, eh, los daños por descargas atmosféricas en un, en módulos, este, mm, por decir algo, mm, nos llega a dañar, qué sé yo, 10 o 15 módulos, pero 10 o 15 módulos en una instalación donde hay 500 módulos qué porcentaje representa y qué porcentaje del, de, de los módulos eh, es. Entonces, eh, me sale más barato a lo mejor tener por ahí un lote de 10 o 20 módulos iguales a los que tengo instalados para cuando llegara a haber un accidente. Entonces, este, es cuestión de eh, también... Eh, una mezcla de los requerimientos de las compañías de seguros, eh, el, el nivel que haya de, de riesgo de descargas atmosféricas donde se van a instalar y, este pues, como les digo, costo-beneficio de, de ponerle protección o no ponerle protección. Este, muchos instaladores, y sobre todo en los grandes parques, eh, toman en cuenta mucho eso de, del nivel de riesgo saben que, que no hay, este, los módulos no son perfectos al 100%, que hay un nivel de riesgo. Entonces juegan con ese nivel de riesgo contra el costo de la protección. Entonces también, y es lo mismo que con los incendios. Muy bien, pues agradecemos a todos los que nos apoyaron con sus preguntas, comentarios. Han sido todas las que nos han hecho llegar. Ingeniero, muy agradecido de tu presentación, un excelente tema, nos deja mucha tarea en el sentido de poder divulgar y hacer conciencia en aplicar buenas prácticas para evitar que este tipo de tecnologías y sistemas nos generen problemáticas de incendios y poder evitarlas. Eh, a nombre de SFP de México, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luciano Ángel Esteves y Tapia por su exitosa participación como conferencista de SFP de Capítulo México con el tema Prevención de incendios ante falla de arco en sistemas eléctricos residenciales y fotovoltaicos. Firma su servidor Luis Enrique Bernal, presidente del capítulo, celebrado el día 27 de junio de 2024 en la Ciudad de México. Ingeniero, recibe el reconocimiento y esperamos tenerte en un evento posterior. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, Luis Enrique. Muchas gracias a todos los que tuvieron paciencia para escucharnos y estamos pues, a sus órdenes. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias. Hacer extensiva también la, el agradecimiento para ANRASI y CONAPSI que nos facilita y nos da el apoyo para traer aquí al capítulo este tipo de ponencias. Muchas gracias. Ricardo, ¿nos puedes apoyar con lo siguiente? Claro que sí, gracias Ángel. Eh, como siempre, sí, es grato escucharte y, y aprender tanto de, de ti y, y que nos regales tus conocimientos. De veras, este otra de las sesiones que más preguntas hemos tenido a, a, en estos años de, de la SFP y eso habla por sí solo de, de lo interesante del tema y de, y de la calidad de tu, tu exposición. Eh, contrario a una lógica, cuando hay muchas preguntas es porque sí hubo interés en el tema. Muchas gracias Ángel. También queremos agradecer a todos y que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn, YouTube y Facebook. Estamos siempre ahí. Cabe mencionar que posteriormente será, podrán ver esta esta exposición grabada en YouTube en unos días más. Queremos dar el agradecimiento a nuestros patrocinadores Master para este 2024, Alliance, a Acuestia, a HB Group, Vitalik y la revista contra incendio. Muchas gracias a, a ellos, que sin su ayuda y patrocinio eh, sería más complicado poder llevar a todos ustedes este tipo de eventos. También queremos invitarles a la Expo Fire and Safety para este 2024. Ya están abiertas las, las inscripciones para las 10 conferencias internacionales de la Masterclass. Aquí cabe hacer mención que por primera vez eh, se reúnen en México en un solo lugar todas las asociaciones e inter, eh, instituciones internacionales eh, relacionados a todo lo que es la, la protección contra incendios, como pueden ver. Tenemos una serie de panelistas de Estados Unidos y de Canadá, los cuales vienen con mucho gusto a, a, a participar en este evento. Eh, es importante que hagan su, su inscripción con tiempo eh, y apartemos los lugares, porque al final de cuentas estamos en un foro que tiene un, un límite de asistencia y es importante que, que estén en sus lugares. Este evento se llevará a cabo el 27-28 de agosto en el en el WTC, en el World Trade Center de la Ciudad de México, como es costumbre, ahí cada año hemos desarrollado nuestro evento, claro, a excepción de la pandemia, pero tenemos ya eh, 10 años. Y aquí hay un tema muy importante que los queremos invitar a todos los que se inscriban en el Masterclass. Vamos a rifar eh, un boleto eh, para cuatro personas. Selección de cuatro personas para que te, obtengan un, un lugar, un boleto para estudiar un diplomado online que es de diseño de research automáticos contra incendio o diseño de alarma y detección y notificación de emergencia. Cabe mencionar que este diplomado tiene un valor aproximado de 25 mil pesos en, en el mercado. Entonces, es una muy buena, muy buena opción de poder obtener eh, un extra además de los propios conocimientos que ya van a estar adquiriendo en las masterclass. Y que la verdad, repito y soy insistente, la calidad de los expositores y de las instituciones que hoy se van a presentar eh, pocas veces o quizás hasta no las, habían, no las habíamos visto todas juntas en toda Latinoamérica. Entonces, pues bueno, muchas gracias por, por, por haber estado en esta reunión del mes de junio. Y eh, tenemos ya la siguiente, Luis Enrique, el tema. Este, Ricardo, eh, ¿me Marta, me. no, nomás, eh, algo que se me olvidó mencionar es que ¿Sí? próximamente en la revista va a salir un artículo relacionado con la eh, falla por arco. Ah, perfecto, en la revista contra incendio. Así es. Perfecto, qué bueno, hay que estar atentos eh, para fortalecer todo lo que vimos hoy en esta, en esta exposición y, y pues sí, con mucho interés, ¿no?, porque es un tema. Muchas gracias por ser parte de, de esta comunidad y agradecemos a todos los asistentes a, a este evento. Sí, y pues, como siempre, nos da mucho gusto que todos los que nos acompañan, y me voy a permitir re repetirlo, porque para nosotros es muy grato que Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, México, Mozambique, Panamá, Perú, España, Estados Unidos, y Venezuela en esta ocasión nos están acompañando. Son 18 países en los cuales, pues Ángel, este, por ahí te escucharon de alguna forma y, y pues somos parte de esta comunidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en un mes. Bueno, antes de despedir los que todavía quedan, ¿nos pueden ayudar a encender las cámaras y tomar la foto? Es grato ver a tantas personas, Luis Gonzalo, Daniel, Marta, eh, ¿quién más? Y, eh, híjole, cómo se van conectando. ¿Nos ayudas pues, con la se, captura, Gabriel? Se me mueven las, las imágenes de las, personas, pero muchos que... Claro continuamente... que sí, gente que... A ver, va a foto. Permítame tantito. Listo. Perfecto, ya la tengo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima y los recordamos la invitación para la Expo. Ahí vamos a tener a Stan y los podemos recibir amablemente. Gracias. Gracias a todos, gusto verlos. Gracias a todos, nos vemos el próximo mes. Bueno, como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, yo, José Abu estoy muy contento de estar en la Expo Fire. Felicito a Juan José, presidente de la asociación, por el gran labor que está haciendo en esta Expo. I'm Gary Strong, I'm from London, UK. I'm the Global Building Standards Director for the Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS. Uh, and that's why I'm here in Mexico City to, to talk to this particular conference around the, the work that we've been doing. It's all about collaboration, making sure that the good work that's been done in individual countries is shared amongst everybody uh, and we can drive forward fire safety in the public interest.